Charlas de café con la licenciada Nelly Zavala Cervantes para que nos comente cómo ha iniciado este 2022 en su actividad cotidiana dentro de el empoderamiento de las mujeres. Sí, hola, gracias, muy amables por la entrevista. Bueno, pues empezamos con mucha actividad a través de lo que fue las Roscas de Reyes. Entregamos cerca de 300 Roscas de Reyes. En el Centro de Justicia también hemos estado visitando las comunidades rurales. Y bueno, pues ahora tenemos la posibilidad de firmar un convenio con el alcalde del municipio de Matamoros y el respaldo que nos está dando a través del Centro de Justicia a todas las mujeres de aquí del municipio de Matamoros. Además de que estamos trabajando ya en el área de Viesca, haciendo brigadas de atención para lo que son todo el municipio de Viesca, tanto área rural como cabecera. Entonces estamos muy contentas, muy agradecidas. Hemos atendido más usuarias. Iniciamos ya el día 31 lo que viene siendo el nuevo grupo de preparatoria abierta. Y bueno, los talleres, obviamente que continuamos con los talleres de empoderamiento y lo que viene siendo la Universidad de Lima. Oye, licenciada, usted siempre ha sido muy activa. ¿Qué proyectos se tiene para este naciente 2022? Pues principalmente es impulsar lo que viene siendo la cultura de la denuncia a través del Centro de Justicia y Empoderamiento. Creo que es un tema muy importante, es un tema del cual estaremos platicando durante todo este año. Para nosotros es reducir los niveles de violencia. Y bueno, como gestora social y obviamente como mujer, pues seguiré trabajando en las áreas rurales del municipio de Matamoros, Viesca y Francisco y Madero, hasta donde se pueda. Enhorabuena y que siga adelante y que la mujer siga en camino a ese lugar que se merece. Gracias, hasta luego, bye. Gracias.